Bueno, esta noche estamos celebrando, como dice el título del proyecto, la herencia del Tambo Jazz. Panamá tiene una gran importancia en la música global por su posición territorial, por ser un punto migratorio. Por eso los maestros del Tambo Jazz, Víctor Boa, Clarence Martin, estos grandes maestros, Bud Gordon, saxofonista y muchos más, es una de las cosas que hicieron fue mezclar la herencia antillana con la herencia o con la migración cubana a Panamá y el intercambio con la música autóctona panameña, lo que pensaba en los finales de los años 50, años 60, que era todo lo que era las tamboreras y el tamborito panameño, que estaba muy pegado con diferentes cantantes de tamborera, Gladys de la Lastra, compositora, el propio Ricardo Fábregas, Silvia de Gras. Ellos mezclaban todo esto en un solo marco, que era lo bonito y es lo que crea el tambo jazz, esta mezcla cultural. Y me fui a los antecedentes. ¿Por qué el jazz en Panamá? ¿Cómo una persona como Luis Carl Russell, que fue un panameño de Boca del Toro, queda tocando con Louis Armstrong? De una isla pequeña, de Carenero, de Boca del Toro, luego va a Colón, toca en el cine mudo de Colón, en Panamá, y se gana la lotería y se va para New Orleans. Luego hace carrera en Chicago, en Nueva York, y Louis Armstrong queda tocando en su orquesta. Y entonces había un intercambio con la migración y la bananera que estaba en esa área de Bocas. Todo lo que pasaba en New Orleans lo imitaban los músicos en las costas de Panamá. Entonces había un intercambio constante, es como un triángulo que había entre el sur de Estados Unidos, New Orleans, entre las Antillas, entre Cuba y Panamá. Y Luis Carl Russell no fue exento de esto. Vamos a hacer ahora un tema que escribí hace unos años de una suite. Vamos a hacer la primera parte de la suite que trata sobre los cimarrones escapando. En el cimarronaje. Luego vamos a tocar algo que cantaban en la construcción de las vías del ferrocarril interoceánico de Panamá, que se llama Work Songs, que se hacían en Panamá, que es una herencia africana de los esclavos africanos, pero ya no era cantado por esclavos. Vamos a hacer la música que tocaba Luis Carl Russell en el momento que fue a New Orleans, que era el ragtime, la música de New Orleans. Y la cuadrilla, que viene una herencia de Europa, que se toca el baile de cuadrilla de Boca del Toro en la costa. Esa cuadrilla fue pionera al ragtime de New Orleans. Vamos a hacer una cuadrilla y vamos a cerrar con un ritmo de New Orleans. Thank you.
a hacer ahora un medley de Víctor Boa, donde van a ver su riqueza en los ritmos que hacía. Y una cosa muy importante de señalar un ritmo que se hacía en el tambo jazz, que es un son afro-panameño, que es muy distinto al son cubano, muy distinto a lo que se toca en las Antillas, que solamente nació en Panamá, y van a escucharlo aquí. Thank you.
Víctor Boa, mantenía la melodía panameña, la tamborera, y variaba los ritmos, hacía un ritmo de tamborera, después hacía jazz, después hacía como una especie de soul. Vamos a hacer un tema que él compuso, se llama Tambor Moderno. Thank you.
Muchísimas gracias. Se fue Carlos Agrazal, saxofón alto. Carlos Agrazal, saxofón alto. Alejandro Chichi Castillo, Chichicín Castillo, la trompeta. Vamos a continuar con otro gran legado que nos dejó un gran maestro, el maestro Clarence Martin, gran bajista, compositor, educador también, Clarence Martin. Este maestro es muy importante porque este señor rompió todas las barreras de eso de la música clásica y el jazz y la música popular y todo esto. Porque este señor era arreglista, compositor, era instrumentista, tocaba en la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigía las orquestas de las televisoras, hacía jingles, escribía letra y música. Hay historias de que él hacía un arreglo antes de subir a la tarima en servilletas. Le cantaban y empezaba a escribir. Y la investigación que hice sobre él para saber de su música y todo lo que escribió, me apoyé en un gran músico panameño, saxofonista, que tocó con ambos maestros, Víctor Boa y Clarence Martin. Para mí es la persona esencial para toda esta investigación y todo lo que hice. Este es un saxofonista y cantante, el maestro Reggie Johnson. Hay un joven, es nieto de Clarence Martin. Ya es un gran talento y más que talento, una gran dedicación admirable. Quiero invitar en la trompeta a Jafet Díaz. Thank you.
quiero invitar a la hermosa Luz Acosta en la voz. Corazón.
Para terminar, vamos a hacer una tamborera mezclada con jazz. Y para esta tamborera quiero invitar nuevamente a Luz Acosta. Y quiero invitar a un gran amigo, Víctor Ballesteros. Cuando salga el hombre con la lucecita y sus amigues, nada te va a suceder estando conmigo acurrucadito al amanecer. ¡Ay, qué susto, negro! ¡Caramba! ¡Qué barbaridad! Cuando salga el hombre alumbrando por la en mi corazón, negro, ¿tú qué vas a hacer cuando salga el hombre con la lucecita y sus amigues? Ay, nada te va a suceder acurrucadito estando conmigo al amanecer. Ay, qué susto, negro, caramba, ay, qué barbaridad. Cuando salga el hombre por la madrugada y yo siempre vengo rogando por la aparición pa' tenerte siempre amorcito en mi corazón.
por la madrugada y yo siempre vengo rogando por la aparición, pa' tenerte siempre amorcito en mi corazón.